Vamos a pedir un fuerte aplauso para Rubén Biasi, Natalia González Figueroa y Emiliano Spadaccini, que van a hacer una obra contemporánea para piano a seis manos de Alfred Schnittke, homenaje a Stravinsky, Prokofiev y Shostakovich. Un fuerte aplauso. Desfasados, ¿sí? Y la mezcla de de sonidos que genera lo que se llama cluster, que lo podemos escuchar. En ese momento nos encontramos parte de lo que es Stravinsky. Después, en el caso de Shostakovich, he sabido que él tiene una firma en sus obras, a que al igual que lo hacía Bach, que se llama criptograma musical, es decir, con algunas notas simboliza las siglas o las iniciales, digamos, de su nombre. En el caso de Shostakovich, utiliza las notas re, mi bemol, do y si, que si uno las traduce, bueno, al cifrado alemán, significa que son las primeras letras del nombre de Dmitri Shostakovich, y que en esta obra las vemos, por ejemplo. Su sarcasmo o su carácter, digamos, irónico, en sus motivos, también encontramos una característica que es más o menos así. Es algo muy común en él, esta cosa de danza, sea sarcasmo, ironía, que bueno, un poco en esta obra lo vamos a encontrar todo en su conjunto, combinado y muy interesante. Bueno, eso ha sido todo, gracias.
Thank you.